Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Presenta. FETV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Así que bueno, todos los patrocinadores, gracias. De verdad que la subasta tuvo los éxitos esperados. Las expectativas fueron superadas, Alberto, Carlos, las expectativas que teníamos fueron superadas. Y bueno, qué bueno que estamos todos aquí y viene la foto para la historia. Y Dios primero nos dé la fe y la licencia para que un próximo año los que tienen la responsabilidad de ir a esta feria podamos tener por lo menos un techo para que mi amigo Alberto no se me derrita y Carlos también. Y los terrenos ya con una infraestructura ya más digna, que lo hemos hecho todo lo posible por 26 años y lo vamos a seguir mejorando por el resto de lo que nos queda de vida, Monarillo. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Bienvenidos amigos televidentes a un domingo más lleno en información agropecuaria. Esto es Sector Rural, un programa donde el protagonista es el productor, donde llevamos la información tal y como es la realidad de nuestro sector. Un sector muy golpeado por el abandono, pero que, en una nueva administración, empieza a ordenarse para poder hacer frente a las adversidades que enfrentan los productores día a día. Hoy, estamos desde la 26ª Feria Nacional del Ganado de Leche de Monagrillo, un evento que sin duda está cada día más acaparando la atención de miles de productores de leche de todo el país. Ya son 26 años en las que un grupo de amigos y productores de esta región decidieron dar su granito de arena al desarrollo ganadero, no solo de Monagrillo, sino de la región de Azuero, en un esfuerzo por resaltar la labor del hombre del campo, que día a día deja el alma, vida y corazón en los potreros buscando el sustento diario que hoy día ha sido pilar de la economía de Herrera y Los Santos. Este año, a la Feria de Monagrillo, como mejor se le conoce, toma un auge más relevante cuando productores de Chiriquí vienen a participar de este evento, con un gran apoyo del ministro del MIDA, Jorge Arango, quien enfatizó su apoyo a los ganaderos de la región y respaldó la gestión del patronato de la feria garantizándoles el apoyo del MIDA durante su administración para la Feria Nacional del Ganado de Leche de Monagrillo. Muy buenas tardes, Sector Rural. Le damos pues a ustedes la más bienvenida aquí a la Feria Lechera de Monagrillo, donde ha terminado el evento. Como ustedes ven, pues que hemos tenido muy buena genética. Las vacas están en sus condiciones corporales excelentes. Tenemos los animales exentos de parásitos internos como externos. Cada día la feria va mejorando. Este año hemos tenido muchos más animales que incluso tuvimos que dejar animales por fuera para la competencia porque no teníamos las infraestructuras para el evento. Sí aumentó también el ordeño mecanizado, aumentó a 8 vacas. La producción este año aumentó con toda la inclemencia del tiempo que tenemos aquí en Azuero. Hemos tenido que vemos que las condiciones de los animales están en buen estado. Mejoró la producción de leche, como se dio a entender, y también ha mejorado la producción en el ordeño mecánico. Si es que nosotros vamos mejorando, cada año estamos mejorando
en la feria, y eso es lo que nosotros queremos, y que otras provincias se unan a este evento, porque yo creo que nosotros ahí donde tenemos la vitrina y mejorar la productividad de leche, principalmente de leche, y las provincias centrales, que es Herrera y Los Santos, es la tacita de la lechería aquí en Panamá, porque las dos provincias tenemos un alto porcentaje en la producción de leche. La provincia solamente no participó Herrera, sino también la provincia de Los Santos, donde el lugar de Santana de Los Santos con el doctor Ramón Batista, donde es un área también que es desértica, y ahí tuvimos que, con todo y esto, ordeño mecanizado quedó en el segundo lugar. También tenemos el amigo Fon de Chiriquí, también participó en la provincia de Chiriquí, tanto en la competencia de ordeño como también en la competencia de animales de jugamiento, ¿no? Y yo creo que fue una competencia también reñida, donde participaron muchos productores, también de Chiriquí y también de la provincia de Los Santos. La cifra aquí, la va, entonces la estábamos con el doctor Edgardo Sandoval, que tiene la cifra donde terminó la actividad del concurso. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Sandoval, yo soy médico veterinario zootecnista, laboro en la región Tres Herrera, y hemos estado durante estos días de feria brindando el apoyo a la Feria Nacional del Ganado Lechero aquí en Monagrillo. Como se les mencionó anteriormente, se tuvo mucha participación. Habían 16 vacas para el ordeño manual y 8 vacas para el ordeño mecánico. Aquí tuvimos una competencia bastante cerrada. El primer lugar del ordeño manual tuvo una participación, una producción, perdón, de 60 kilos, 3 ordeños. El segundo lugar estuvo 59. Y sucesivamente la competencia estuvo bastante reñida. En el ordeño mecánico también la competencia estuvo bastante cerrada. La vaca que más producción tuvo produjo 69 kilos en 5 ordeños, ya que el lunes y viernes y sábado se ordeñaron 2 veces al día, pero el día de hoy domingo solamente fue un solo ordeño. Así que al total en 5 ordeños fueron 69 kilos la vaca que obtuvo mayor producción. Sí, nosotros aquí el ganadero le da ad libitum prácticamente la alimentación ad libitum, pero con este clima, como está la temperatura tan alta, verdaderamente que es un reto hacer que estos animales consuman, ¿verdad? Entonces, a veces hay muchos visitantes, se les acercan a los corrales y todo eso pone a los animales algo nerviosos, y verdaderamente que es un reto hacer que los animales puedan consumir la cantidad de alimento necesaria para que puedan producir esta cantidad de leche. La diferencia entre el ordeño mecanizado y el ordeño manual no lo da prácticamente la ubicación de la finca, no lo da quizás las distancias, sino más que nada la producción. Aquí tenemos vacas de ordeño manual y que pudieran estar en un doble ordeño, un ordeño mecánico a doble ordeño, ya que son vacas que están produciendo 20, 22, 23 litros diarios, y esa carga de esa leche durante 24 horas verdaderamente que sí les hace daño, les afecta. Así que hay cierto grupo de animales que deberían ir hacia un doble ordeño, y no necesariamente un ordeño mecánico, puede ser un doble ordeño manual, pero el doble ordeño mecánico, por supuesto que es mucho más rápido, la gente acumula, puede guardar lo que es los jornales. Es muy difícil conseguir jornales que se dediquen a esto, ¿verdad? Aquí nosotros como Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nosotros siempre estamos orientando a nuestros productores, porque sabemos que nuestro clima cada día está con mucho más problemas, cada día vemos que la sequía nos azota mucho más, y nosotros que recomendamos a los productores que por favor lleven registro, que vean la producción de su ganado, animales que ellos no ven que están produciendo, descartarlo, y que verdaderamente tengamos una población animal acorde con la cantidad de hectáreas que tenemos nosotros por finca, porque eso es muy importante. Pero mientras no se lleve registro, no vamos a saber cuáles son las vacas de producción y las vacas que dan menos producción, y no podemos entonces estar. Y a veces, por no llevar registro, sacamos una vaca o un animal de buena producción para la mandamos para el matadero, que no debe hacer. Si es que nosotros aconsejamos que mejoren
¿verdad? El sistema ese de registro que tienen que llevar diariamente en su finca. En el problema de la sequía estamos trabajando juntamente, el ministerio está dando en estos momentos algo de respuesta, lo está dando, pero como todos sabemos cómo está en este tiempo de nosotros y el productor se le está dando silos, se le ha dado paca, pero eso no es lo suficiente. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Por favor, se acerquen al ministerio y se orienten con nuestros técnicos, porque tenemos agencias en cada distrito para que los oriente y tengan una mejor visión de lo que es la producción y cómo podemos nosotros producir, porque de verdaderamente, como ustedes ven aquí, este tiempo nos está azotando y es un problema bastante grande y cada año se torna más difícil. Lo que tiene que hacer el productor también prepararse, nosotros podemos orientarlo para que en la época seca tengan una conservación de forraje y así nosotros poder orientarlo a ustedes y no tengan los problemas para el próximo verano que se nos acerca, porque ya estamos en el mes de julio y todavía, como ven ustedes, que es verano. Entonces creo que deben acercarse al MIDA para que el Ministerio de Salud, a través de nuestros técnicos, los orienten a tener ustedes una conservación de forrajes. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. ¿Qué es un banco? Para muchos, un lugar donde colocas tu dinero. Para el Banco Nacional de Panamá, un aliado que se preocupa por tus intereses personales. Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y en mi pista solo uso equipos Prefer. Distribuye la chutra. Ajá. Continuamos, amigos, con más de Sector Rural. Hoy, desde la 26ª Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo, un evento que año tras año busca incentivar la producción lechera en el arco seco de la región de Azuero, zona esta azotada sin clemencia por el fenómeno del Niño, con sequías muy intensas y prolongadas, pero que los productores han logrado enfrentar estas situaciones secas con mucho sacrificio, pero saliendo adelante para poder continuar con este agronegocio que tanto sacrificio conlleva. Es así como el Banco Nacional de Panamá realiza grandes aportes junto a otros bancos de capital panameño que están de lleno apoyando la Banca Agropecuaria de Panamá. Luis Díaz, gerente ejecutivo de la Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá, llevó el mensaje de esta institución a todos los productores de leche del país. En nombre de su gerente general, Rolando de León de Alba, y de sus subgerentes, Juan Silvera, un mensaje de aliento y de apoyo a la difícil situación por la que están pasando los ganaderos de Azuero con la sequía, pero sobre todo, el respaldo de una banca sólida como la del Banco Nacional, que siempre está de la mano del productor agropecuario, respaldándolo en las buenas y en las malas.
Buenas tardes, sector rural, aquí desde la feria de Monagrillo. Banco Nacional siempre dando la cara, la presencia para apoyar a nuestros productores del sector agropecuario, específicamente, ¿verdad?, en el rubro de leche. Estamos muy contentos, hemos participado los 3 días del concurso lechero, en el cual tuvimos una concurrencia bastante fuerte, motivada, ¿verdad? Y hoy se premió pues al mejor productor de leche, al señor Manuel Cedeño, cuya vaca Purra tuvo un promedio de 20 litros, 60 litros en los 3 ordeños, y el señor Temi en el ordeño mecánico tuvo 69 litros, que fue el ganador también. Y nos sentimos orgullosos porque vemos que aquí hay calidad. En el área de Monagrillo se produce y Azuero es un gran productor de leche. Y Banco Nacional siempre irá presente con las políticas al sector agropecuario lechero para apoyar fielmente a los productores. A la vez estamos en este momento también participando en la subasta ganadera, donde hay precios muy buenos. Se está moviendo genética en el área, mucho ganado con cruces de Holstein, pardo suizo, que son fundamentales para el crecimiento de los hatos lecheros. Y invitamos pues a todos nuestros amigos productores y a nuestros clientes a que sigamos creciendo en el sector agropecuario. Y sabemos, ¿verdad?, que a través de los incentivos que da Banco Nacional podemos lograrlo. Le damos las gracias al sector rural por la entrevista y con mucho gusto estamos siempre y dispuestos a financiamientos a mediano, largo plazo al 2% de interés. Y al sector lechero, hasta el día 31 de diciembre del 2016 al 0%. Queremos también acordarle a todos nuestros amigos productores, clientes del Banco Nacional, que mantenemos dentro de nuestro financiamiento un rubro específico de contingencia al sector agropecuario, el cual consiste en el apoyo a nuestros productores en estos tiempos que estamos viviendo los problemas de sequía y principalmente la falta de agua, que yo diría que es lo más importante. Y segundo, la parte de alimentos, estamos dando financiamientos, ¿verdad?, de contingencia a los clientes del Banco Nacional para que se acerquen a las sucursales y con mucho gusto puedan, ¿verdad?, hacerse beneficiados de este programa que el Banco Nacional tiene para todos. Al igualmente, viene o esperamos por lo menos que ya las aguas pronto cojan más fuerza, ¿verdad? Aunque sabemos que no va a llegar a los niveles de años anteriores, pero preparémonos con lo poco que caiga para cosechas de agua, para pozos subterráneos, de manera que podamos fortalecer lo más importante que pueda tener una finca, que es su suministro de agua para los animales, y el Banco Nacional les va a decir presente en este tipo de financiamiento. Así que invitamos a todos los ganaderos, invitamos a todos los productores, porque claramente hay que decirlo, hoy día para poder ser lechero tenemos que ser productores de campo, tenemos que ser agricultores también para poder producir buena comida para nuestras vacas. Muchas gracias. La protección de las fuentes de agua, la sostenibilidad y la reforestación son fundamentales en la producción agrícola. Gustavo Gómez desarrolla en Dibalá un proyecto de 30 hectáreas de plátano utilizando tecnología de punta. Altos rendimientos, rentabilidad y producir en armonía con el ambiente garantizan el éxito de su proyecto. Produce 500 cajas semanales de plátanos de primera calidad. Toda su producción está vendida. Producimos alimentos en armonía con el medio ambiente y el apoyo del Banco Nacional. Gustavo Gómez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Hoy, desde la 26ª Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo, en un gran evento que contó con la participación de cientos de ganaderos que visitaron la Feria de Monagrillo para conocer un poco más de ese material genético que han desarrollado los ganaderos de provincias centrales, mejorando esa vaca productora de leche que a base de un cruzamiento correcto está alcanzando cifras extraordinarias como las que vimos anteriormente. Vacas arriba de los 20 litros por ordeño. En estas condiciones climáticas por las que estamos pasando,
es muy difícil de conseguir y aquí en la Feria de Monagrillo pudimos verla en plena producción. Fue así como la Asociación Nacional de Productores de Leche, APROGALPA, dijeron presente en la Feria de Monagrillo. El doctor Alejandro Sierra estuvo allí dando fe de este evento y sobre todo sus impresiones sobre la calidad genética y productiva de estos animales cuyas condiciones son totalmente desfavorables para su eficiencia, pero que han logrado obtener estas cifras extraordinarias, lo cual merece el reconocimiento de todos los ganaderos del país que hoy se dedican a la producción lechera. Muy buenos días a todos los televidentes del programa Sector Rural. Soy José Alejandro Sierra, médico veterinario. En estos momentos pues, nos encontramos en la Feria de Monagrillo en representación de la Asociación Nacional de Productores de Leche, APROGALPA, y vemos con beneplácito cómo se está desarrollando la actividad lechera en estas regiones en estos momentos tan golpeadas por las condiciones adversas del clima, las sequías que se han extendido, mas sin embargo estos ganaderos pujantes en su labor tenaz para producir, vemos con orgullo, y nuestra presencia precisamente se debe para establecer pues, los nexos entre nuestra asociación y los ganaderos lecheros de estas regiones para poder integrarnos en una sola organización que precisamente lleve beneficios para todo nuestro sector lácteo a nivel nacional. Estas contingencias, ¿verdad?, se presentan cíclicamente en diferentes zonas de nuestro país, en unas más marcadas, de tal suerte que se necesitan establecer, ¿verdad?, políticas bien definidas y mejorar nuestra cultura para poder preservar nuestras fuentes de agua, establecer un control bien estricto para no desperdiciar las aguas, ¿verdad?, y poderlas utilizar de manera racional para que se refleje en nuestra productividad, en nuestra producción y en el bienestar de nuestros animales. Sí, existen hoy en día, ¿verdad?, razas especializadas en la producción de leche que se adaptan y que funcionan con bastante ventaja en relación con las tradicionales, y esto es lo que venimos viendo, ¿verdad?, el encaste con razas, en una raza cebuina, la Yir Lechero, cruzada con la raza Holstein, Girolando, se manifiesta en un potencial genético que evidentemente pues, supera los promedios de producción de que habitualmente se estaban viendo en estas zonas tan áridas, ¿verdad?, o tan adversas para los animales. Invitamos a todos los lecheros del país para que nos acompañen a partir del 26 de agosto en la ciudad de David, en la Feria Internacional, en las instalaciones de la Feria Internacional, para celebrar, para desarrollar nuestro Congreso Nacional Lechero en esta ciudad. El Congreso, ¿verdad?, mantiene un programa científico que abarca temas que son de interés para todos los ganaderos. Siempre se tiene que incluir necesariamente el tema de alimentación, ¿verdad?, el tema en este manejo de calidad de la leche, que es un tema que está en boga y que ya estamos viendo que para ser competitivos a nivel internacional y para poder avanzar necesitamos producir y producir con calidad. Ese es un parámetro que lo están considerando bastante, ¿verdad?, los compradores, la industria, y en el cual necesitamos avanzar para poder ganar terreno en estos mercados.
Mi mensaje, ¿verdad?, es que cada productor, cada finca tiene un microambiente, vamos a llamarle diferente, ¿verdad? En diferentes regiones, algunas son muy especiales. Yo creo que debemos de empezar por identificar los problemas que tenemos en nuestra zona para que de igual manera vayamos procurando las soluciones y avanzar en ese sentido y sobre todo pues prevenir las futuras eventualidades que van en detrimento de nuestra producción. De tal manera, ¿verdad?, que igualmente hacemos pues un llamado a nuestras autoridades para que a través de las diferentes instituciones gubernamentales que se manejan con presupuestos, ¿verdad?, puedan encauzarlos de mejor manera y de manera más racional, de tal manera que se vean tangibles esos avances que se ven y que deben de reflejarse en la producción nacional. ¿Qué es un banco? Para muchos, un lugar donde colocas tu dinero. Para el Banco Nacional de Panamá, un aliado que se preocupa por tus intereses personales. Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Seguimos con más de Sector Rural. Hoy, desde la 26ª Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo, una feria que incentiva cada año la participación de ganaderos de leche en la región de Azuero, específicamente en el Arco Seco, donde hoy día los productores confrontan climas muy hostiles y que han logrado adecuar sus explotaciones a estas adversidades. Dentro del marco de la Feria de Monagrillo, se realizó la segunda gran subasta de ganado de leche, con la participación de varios productores que aportaron su genética a esta nueva forma de incentivar la ganadería en la región. Este año, esta subasta fue presidida por la gente de la subasta ganadera de Panamá y fueron los reconocidos subastadores Carlos Mora y Alberto Quirós los que estuvieron a cargo de la puja y la repuja, superando las expectativas del 2014 en cuanto a la calidad de animales y los montos a los que se remataron estos animales. De esta manera, pudimos conversar con Jorge Aquiles Domínguez, subdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario, quienes en esta nueva administración están llevando una política enfocada a respaldar al productor agropecuario de nuestro país. Muy buenas tardes, amigos del sector rural. Nosotros nos encontramos representando al Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA en esta gran feria lechera, en subasta ganadera que se desarrolla en Monagrillo. Estamos realmente pues muy contentos de poder aportar, de respaldar esta gestión que naturalmente pues conlleva el fortalecimiento en el agro y también en la ganadería. En el caso del sector lechero, con buena genética, con buenos sementales y que naturalmente pues llevará un mensaje importante y positivo para el sector pecuario de nuestro país. Hemos observado una buena cantidad de animales, de sementales y de buena genética que, reitero, pues será de buen beneficio para el sector lechero en la República de Panamá. Como Instituto de Mercadeo Agropecuario, junto al director nacional y todo el equipo del IMA, pues estamos respaldando, apoyando esta bonita posición de lechera en el área de Monagrillo. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. Ya en la parte final de este programa, queremos agradecer a todos los que de una manera u otra respaldan año tras año este gran evento ferial que cada día coge más fuerza y cuya única misión es la de promover la ganadería de leche de nuestro país. Muy buenas tardes. Primeramente agradecerle al sector rural por esta gran oportunidad de dirigirme a la faz del país, donde es el momento de agradecer a todas aquellas grandes personajes y empresas que han hecho posible la realización de la 26ª Feria Nacional del Ganado Lechero. Primeramente, quiero agradecer la presencia del Ministro de Desarrollo Agropecuario con todos sus directores de diferentes instituciones. También agradecer al Presidente de la República por el mensaje que nos mandó
de aliento hacia el sector agropecuario y esperemos que esas palabras realmente sean una realidad a corto plazo. Igual al director de la Caja del Seguro Social, al ingeniero doctor Stevenson Girón, que nos acompañó, y bueno, ante todo también agradecer a todos los productores de nuestro país por el gran aporte que han dado este año, a pesar de tener un verano tan intenso, un fenómeno del niño bien definido, que afecta definitivamente la producción nacional. Quiero ser muy especial también en esta entrevista de agradecer al licenciado Raúl Tapia, Pedido Tapia, por ese desinterés en brindar sus avances tecnológicos que lo puso a orden de todos los productores a nivel nacional. Agradecer también al profesor catedrático Raúl Rodríguez, que se lo manejó, y a un productor de nuestra parte de la relevo generacional, como es el señor Miguel Poroto Mendieta. Quiero una vez más agradecer también a Banesco, al Banco de Desarrollo Pecuario como patrocinador oficial, al Banco Nacional, a Global Bank, al señor Eduardo Pérez, que nos novia todos los años, Ban Vivienda, Copugán, Borlax, IMA, Monteco, Anagán, Arroyo y Asociado Construction, Feria Internacional de Acero, al empresario Chini Rodríguez, a Multiban, a Soluciones Agropecuarias y Pagal, Spiegel, FAO, Coleche, Carlos Santiago Castillo y Familia, Italcol, Melo, Queso de Mentira, Claro, Constructora Roxa, Banco de Desarrollo Agropecuario, Insumo Agropecuario, Mida, Estrella Azul, Prolaxa, Copec, Anaprole, Azuero, Hotel Azuero, Bor y Cacosa. Realmente para nosotros concluimos este año con un excelente promedio en producción. Vacas que en un solo ordeño producieron 21 litros de leche, siéndose el ganador del ordeño mecanizado el señor Temístocles Moreno, con una ejemplar novilla, muy buen animal, donde demostró la genética que nuestra raza actualmente está en Azuero. Igual en el ordeño manual, queremos felicitar a nuestro coterrario de aquí del pueblo Monarillo, como lo es don Luis Cedeño, con 60 litros en tres ordeños. Nosotros nos complacemos en agradecer también a la parte técnica del MIDA, a la reina, a la reina Micaela Villarreal, al abanderado infantil, al mandorelio Batista Rodríguez, a nuestra relacionista pública Raquel Corro y por supuesto a todo el comité organizador que conforman el patronato de la Feria Nacional de Ganado Lechero, que se ha constituido como uno de los grandes baluartes del desarrollo de la ganadería nacional. Igualmente cerramos el día de hoy con una excelente subasta donde se subastaron animales que alcanzaron precios hasta los 3.000 balboas. Para nosotros es un gran regocijo y tener la satisfacción de apoyar a los productores de nuestra región, a los productores a nivel nacional, y que la feria ganadera en los próximos años ya pueda contar con un terreno propio, tal cual como nos prometió el ministro de Desarrollo Agropecuario, como nos ha prometido el director de la Caja de Seguro Social, un monaguillero de pura cepa, y esperamos que en un corto plazo podemos anunciar por este mismo programa, que como es el sector rural, que ya tenemos un terreno para poder hacer un master plan que guarde todas las condiciones para albergar a todos esos grandes productores de la República de Panamá, y que la Feria Nacional de Ganado Lechero se convierta en el evento más importante de la ganadería nacional en la República de Panamá. Una vez más, agradezco al sector rural por el apoyo incondicional que se ha identificado de nosotros desde el principio que esta actividad inició, y hoy vamos de la mano dándole a conocer al país que Monagrillo
se produce, Monagrillo es la cuna, es el anfitrión que alberga a todos los ganaderos de la República de Panamá. Muchas gracias y esperamos vernos el próximo año. FETV Canal 5, el canal de lo bueno, presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Gracias a... Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú.